Universidad Europea, situada en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, fue la sede de un gran torneo internacional de golbol. Sin duda se trató de la competición de mayor nivel mundial desde los pasados Juegos Olímpicos de Pekín. Participaron 10 de las mejores selecciones masculinas del mundo, entre ellas campeonas paralímpicas como Alemania, campeonas del mundo como Eslovenia o Suecia, además de Australia, Gran Bretaña, Irán A y B y Rusia. Junto a ellas compitió la selección española absoluta, bronce paralímpico, subcampeona del mundo y dos veces subcampeona de Europa, y también España B, formada por las jóvenes promesas que pronto darán el salto al primer equipo. Y en el torneo femenino estuvieron asimismo 5 de los mejores conjuntos mundiales: Finlandia, campeón paralímpico del mundo y de Europa; España, subcampeón paralímpico; Suecia, subcampeón del mundo y de Europa, además de Gran Bretaña y un equipo de reciente creación, como Israel. El torneo que estamos realizando aquí en la Universidad Europea de Madrid está yendo muy bien, a pesar del calor y de la gran cantidad de partidos que tenemos este año. El desarrollo está yendo muy bien, los equipos están mostrando un gran nivel y fuera de lo que es la parte de competición, la sensación es que están también muy contentos con la organización, lo cual también es un orgullo para nosotros. El equipo femenino español comenzó con toda la ilusión su combate por el primer puesto, pero ya en el primer partido contra Suecia se vio que la cosa no iba a ser sencilla. Nuestro equipo comenzó ganando 2-0, pero Laura Belle, la estrella, la jugadora en la que se basa todo el juego de conjunto, se lesionó. Y eso trastocó todos los planteamientos. Al descanso, ya España perdía por 3-2 y al final cayó por 6-3. Y lo peor es que Laura ya no podría jugar ni un minuto más en el torneo. Pues nuestro principal objetivo es que la jugadora juguemos todo lo posible, porque somos un equipo nuevo, coger experiencia, saber cómo juegan los equipos, porque son rivales directos para el europeo. Entonces, sí. El segundo partido contra Israel supuso una recuperación moral con un claro 7-0. Pero contra Gran Bretaña volvió a notarse la ausencia de la figura y las nuestras cayeron por 4-1. El último partido de la fase de grupos solo sirvió para hacer pruebas, porque España no tenía acceso ya a la final y estaba clasificada para la disputa del bronce. De modo que se llegó al último encuentro contra Finlandia. Las nórdicas empezaron duramente y al descanso ya tenían un 3-0 a su favor, que ampliarían más tarde a un claro 7-0. Un empuje de casta al final, con 2 goles en el último minuto de Maika García, maquilló el resultado hasta un 7-2. El de mi equipo es nivel medio. Está bien, lo que pasa es que como no somos de los mismos equipos, pues al juntarnos es difícil jugar juntas. Eso ya con el tiempo ya se arreglará. En la categoría masculina, nuestro país presentó 2 equipos. España B era un conjunto joven con varios jugadores llenos de proyección, especialmente Román Martínez. Pero también aquí la mala suerte se cebó con los nuestros. La promesa aragonesa se rompió un dedo y ni siquiera pudo jugar un minuto. Aunque España B comenzó ganando en todos los encuentros, la falta de experiencia les impidió aguantar. En la fase de clasificación perdió 3 y solo empató 1, lo que la relegó a la pelea final contra Rusia por las plazas novena y décima. Y ahí sí llegó una brillante victoria, 3-1 en el descanso y un 10-3 final para los españoles. Pues para mí ha estado muy bien, ¿no? Porque en teoría éramos uno de los equipos más malos de la segunda división y a base de esfuerzo y entrenar mucho, con todas las dificultades que hemos tenido en mi equipo y tal y cual, hemos conseguido quedar segundo y ascender a primera. O sea que el final de liga para mí ha sido perfecto. En cuanto al equipo absoluto, España presentaba un conjunto completamente renovado después de que en Pekín no lograra su objetivo de clasificarse para la lucha por las medallas. 4 jugadores debutantes, junto al único superviviente de la experiencia china, el valenciano Jesús Santana, que solo tiene 18 años. Las expectativas se están cumpliendo de sobra. En principio no hemos jugado nunca juntos y para hacer la primera vez nos estamos enfrentando con los conjuntos más fuertes del continente europeo. Y hemos ganado muy bien los partidos, así que por ahora va muy bien. De cara al europeo, ya te digo, como antes, va redondo, la cosa sobre rueda. Victorias claras ante Irán por 7-3, ante Rusia por 13-3 y ante Suecia por 9-0. La única derrota ante Alemania por 7-5
no impidió que nuestro equipo nacional se clasificara primero de grupo y pasara directamente a semifinales. En el partido contra el segundo del grupo B, Australia, otra vez exhibición para un 4-0 al descanso y un 8-1 definitivo. Y el pase para la gran final conseguido. Pues la liga, el final de la liga para mi equipo en particular, hemos sido terceros en la liga y bueno, ha sido un trabajo durante todo el año, preparando ya este campeonato, digamos un poco, y pues eso, luchando cada uno en equipo y la verdad es que bien, es una liga que tiene bastante competitividad en los 4 o 5 primeros puestos y muy bien, la verdad es que muy bien. Después de esta sobresaliente demostración de madurez en un grupo tan joven, cuando llegó la gran final se pagaron todos los pecados juntos. Eslovenia ya resolvió el encuentro con un 5-0 en la primera parte. A pesar de que los españoles marcaron 2 goles en el primer minuto de la reanudación, nada significó, porque el encuentro terminó con un claro 11-2. Nos hemos encontrado como primera vez como grupo en este torneo. Ha sido la primera prueba que tenemos de cara al europeo. A partir de ahora pues tenemos que hacer las concentraciones previas al europeo y bueno, luego ya pues viajar al europeo y esperar hacerlo lo mejor posible. Es un poco precipitado hablar de Londres todavía porque nos queda mucho tiempo y luego porque el equipo es joven. Entonces hay que ir viendo paso a paso qué objetivos vamos a ir llegando, pero bueno, lógicamente el cambio se produce ahora para estar en un pico alto en Londres, intentar llegar allí. Y la semana que viene pasaremos del deporte del silencio, el golbol, al deporte de la potencia pura con el primer campeonato de España de remo disputado en Castrelo Domínio, en Ourense. Pero de momento, aquí tienen lo mejor del torneo internacional de golbol.